Que Dios me lo bendiga. Les saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Gloria a Dios, qué bendición tan grande. Nos ponemos de pie un momentito. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4. Si hay algo a lo que Dios te conduce, esa es la santificación. Nunca a la inmundicia. Jamás. Dios no te mete en el pecado. Este es el Señor, el pecado que, ¿para qué las hiciste? Cuando hablan de las mujeres, ¿para qué hiciste tan rico el guaro? Como que Dios no ha hecho rico el guaro, hermano. Jamás. Pues sí, pero entonces, ¿por qué existen los cigarros? ¿Para qué existe la droga? Y las mujeres hacia los hombres, ¿va? ¿Por qué lo hiciste tan bonito? Amén. Algo panzoncito y calvito, pero bonito. No, mentira, hermano. Si uno se los mira bien, no son tan bonitos. Como dijo el pastor Junior un día de esto, ¿va? Que si es muy bonito es piña. Y me dice el hermano Roberto, ¿qué es piña? Me dijo. Se pegó la carcajada cuando le digo, no, me dice, no. Así le acaba de decir, sí. Pero bueno, es que a veces no entienden algunas frases, pero Dios te empuja siempre a lo correcto. Amén. En general. Dice el versículo 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que el día de hoy nos está dando de estar en tu casa para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Si hay algo que Dios quiere de ti, es que vivas en santidad. Punto. Eso no lo dicen los pastores legalistas. Los pastores legalistas están llenos de reglas. Y no someta esa palabra al pentecostalismo. Ah, porque son iglesias pentecostales. No. Las iglesias pentecostales son muy respetuosas de la palabra de Dios. Me encantan muchas iglesias pentecostales buenas. Pero hay unas iglesias pentecostales, como algunas iglesias bautistas, liberales, que se van por el pecado. Y algo otras que se van por reglas de hombres, donde la mujer no puede usar ni tan siquiera el oro en los dientes, hermano. Así vino a Cristo. Si antes era moda que le ponían dientes de oro a la gente, entonces le dice que no use oro, y la mujer, vean, y se va a quitar el diente y ya está todo maltrecho y tiene que gastar. Y hermano, ya no, pues un arito, un puntito de oro lo critican. Y por el otro lado, verdad, muchas de nuestras iglesias se van por el pecado extremo. Como ya somos salvos,
Aquí dice que la palabra de Dios no te está enseñando eso. La Biblia dice que Él espera de ti santidad. Dice claramente, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, nos ha llamado Dios a santificación. O sea, cuando tú estabas en el mundo, Dios te llamó para este lado, pero para que vivas en santidad. No para que seas santo, ya lo eres. Santo es apartado para Dios. No para que te salga aureola, no. Ni para que cuando te mueras andemos buscando si hiciste un milagro y después te hagamos una imagen, no. Y estoy hablando a veces de esas personas que hacen santos a muertos. Monseñor Romero, hermano, su estilo de vida nos enseña que vivió en santificación. O sea, él fue llamado a vivir en santidad. Si nosotros analizamos su vida, el error de la gente es hacerlo santo. Él ya está muerto, hermano. Él no te puede hacer milagros, con mucho respeto. Ahorita está beatificado, o sea, beatificado es llamado a santo. Ahora lo quieren canonizar. Y a veces creemos que eso es ser santo. A veces creemos que hasta que nos morimos podemos estar en santidad. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Ahí hasta que me muera. No, no, no. Es que puede ser santo. Vivir, hablemos la palabra correcta, en santidad. Dios te llama para santificación. En esta vida, por supuesto. Ya después tú eres una persona perfecta. Después ya no tienes problemas, hermano. Alcanzas la perfección. Tu cuerpo es transformado. Tu cuerpo es distinto. Ya no hay nada más. Tú eres diferente. Entonces, por lo tanto, Dios te está haciendo un llamado a que entiendas qué es lo que Él quiere de ti. Que sepas hoy, en esta noche, que Dios te llama a la santificación. Y pone como ejemplo o como ilustración y se apoya a través del Espíritu Santo en palabras de Pablo y la escritura de Pablo, se apoya a Dios, fíjate bien en esto, ocupando una relación que debe de ser perfecta, la relación entre los esposos. Dice, porque ya, voy a leer desde el primero, por lo demás, hermanos, todas las demás cosas, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Pablo no está diciendo que él es el ejemplo, sino que él enseñó la palabra correcta. Pablo está diciendo como han aprendido de mí, porque yo les di las instrucciones, las clases, les enseñé, les mandé las cartas. Eso es lo que ustedes han aprendido. Entonces después enseña. Y agradar a Dios así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Quién es el que nos da estas instrucciones? Cristo. Nuestro Señor, el que nos llamó, el que nos trajo acá, el que nos transformó nuestra vida. Estábamos perdidos en delitos y pecados. Somos pecadores todavía, hermanos. Pero Dios nos limpió. Entonces, de ahora en adelante, usted sabiendo que es un pecador, tiene que vivir en santidad. ¿No lo cree? Porque no confía en Dios. ¿Usted cree que Dios no le aparta tantos pecados todos los días que están a la disposición que Satanás te tiene preparada? ¿Tú crees que Dios no está en una lucha mandando ángeles a tu alrededor para que te libren de tanta tentación? Pero tú le dices, ángeles fuera, quítense de aquí, yo quiero el pecado. Y te vas y te pierdes. Y te duele. Y si no te duele, hermano, no eres ni tan siquiera, hermano, ni creas que eres cristiano. Cuando hay dolor tiene que haber arrepentimiento. Entonces tienes que reconciliarte con Cristo. No
poniéndote de pie a cada rato, no. No, entonces todos nosotros hay que ponernos de pie ahora mismo. Pero hay gente que viene muy golpeada de la vida y puede reconciliar con Cristo. Entonces le llaman reconciliación, nosotros le llamamos el hecho de ponerse a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Dios, es lo mismo. Porque si usted aceptó a Cristo, se fue a pegar una perdida, pero siempre anduvo en la mente a Cristo, y usted volvió solito, usted viene dolido, todo maltrecho, sin dientes. Bueno, nadie lo mandó a que perdiera los dientes de la borrachera, la ceguera, a causa de un problema de alcoholismo. Nadie te mandó a eso. Entonces viene Dios y te dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mire, hermano, más claro no está ahí. Así como el Proverbio 23 del día de hoy, que claro, ¿verdad, hermano? Cuando esté frente a la mesa de un señor, cuida bien lo que está delante de tus ojos. Pon cuchillo a tu garganta. No codicies sus manjares. ¿Está claro? Dios le está hablando de la codicia. Porque el problema más grande que tiene el hombre para alejarse de Dios, fíjese bien, y apartarse de la santidad, es la codicia. Codiciar una mujer, codiciar un hombre, codiciar cosas, codiciar bienes, materiales, codiciar lo que el otro tiene, sus cosas, todo lo que tiene, la bendición que ha recibido, el enojo que hay en aquellas personas que no reciben nada. Dios les está mandando más pruebas de paciencia, porque ve la rebeldía. Entonces viene y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿De qué se va a apartar? De fornicación. Y aquí la palabra fornicación no se refiere a ídolos, se refiere al tema exacto que tiene que ver con la concupiscencia sexual del deseo codicioso de un sexo indebido. Miren lo que dice después, que cada uno de vosotros sepa tener su propia mujer, su propia esposa. Cada uno de vosotros, cada quien sepa cuidar a su mujer, amarla, respetarla, y dice ahí, en santidad. Declare su hogar para Cristo, su esposa para Cristo. Arregle su situación matrimonial. Dispóngasela al Señor. Él hará las cosas que usted dice que son imposibles de hacer. Dispóngaselo al Señor y dígale, Señor, tú sabes que queremos arreglar esto. Ayúdanos. Se nos complica económicamente esto. Fue un error. Quizás nos equivocamos, nos aceleramos. Estamos pagando graves consecuencias. La cara, la vergüenza, los hijos por un lado, por otro, fuimos un desastre, nos equivocamos, perdimos. Señor, pero es imposible ya eso. Ahora queremos arreglar esto. ¿Por qué no lo arregla? ¿Por qué no se pone a cuentas con Dios? ¿Todavía quiere seguir viviendo en pecado? Hay personas que están en pecado y no lo quieren entender. Les va mal, viven mal, están mal por eso, porque no quieren arreglar esto. Venimos a levantar las manos a Dios, pero no queremos santificarnos, que es lo que Dios quiere que hagas tú. Dios quiere que vivas en santidad, ahí dice. Pastor, no, eso es imposible, ahí dice. Y también dice, sed santos como yo soy santos, refiriéndose a vivir en santidad. Si Cristo dice, sed santos como yo soy santo, ¿por qué no da ese paso de fe mejor? Y dice que hay que mantener a nuestras esposas en santidad y honor. Hable bien de su mujer toda la vida. Nunca hable mal de su esposa. Nunca. Jamás. Usted puede estar molesto con ella.
Pero cuando le preguntan, ¿y su señora? Muy bien, ella está en la casa, está bien. Ya a traerla vamos, va. Nunca hablé mal. Jamás. Esa vieja no sirve, que viera que ya no la aguanto. Usted ya va para la fornicación. Usted ya va para el adulterio. Yo no puedo vivir con ella, ya no la aguanto, tantos años, mira que no ha cambiado. Usted ya va para el adulterio, el pecado, la concupiscencia, la codicia. Concupiscencia, para que usted se lo ponga fácil, hermano. Siempre que vea esa palabra, tiene que ver con el deseo de la codicia mental de obtener cosas materiales y sexuales, ambas, materiales y sexuales. Esa es la concupiscencia. Aquí el deseo. Y la codicia es una palabra que deriva para la palabra concupiscencia. Dice el versículo número 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Nunca usted va a tener a su esposa por codicia. Usted va a tener a su esposa y la va a cuidar y hablar bien de ella. Honor y santidad, mantenerse firmes, unidos toda la vida hasta que la muerte los separe. Un milagro que hay en la vida de cada cristiano, que tiene que saber de que cuando usted se mantiene en eso, usted se mantiene firme en el hogar, usted está santificando su hogar y por lo tanto está teniendo un respaldo de milagro de parte de Dios para su vida, sus hijos, todo lo que usted haga, emprenda. Y le ponía el caso de este pastor que murió su hijo. Hermano, son una pareja modelo, fíjense. Una pareja muy bonita. Hermano Sergio y su esposa, se me ha olvidado el nombre ahorita. Buenos hijos, bien cuidados, toda la vida juntos, pobres. Salieron adelante. Vendedores del mercado. Decidís. De ahí, de enfrente del Parque Libertad. Pero cuidados, juntos. Ahí por el surita, me acuerdo que lo iba a dejar en la noche. Siempre le daba ray. Yo tenía un picachito, entonces yo lo llevaba. Y no, hombre, yo te llevo. Sí, Julito, ayúdame, mira que estamos con los niños. Él andaba con los niños, chineando, uno, dos, tres bichitos ahí. Me encantaba. Y pasan los años. ¿Con quién está? Con mi señor. ¿Y tu esposa? Ahí está. No, hombre, viera que estamos aquí enfermita y yo también he estado mal. Y ahora con esta noticia. ¿Y cómo lo vi? Juntos. Claro que cuando lo ven a uno se le salen las lágrimas. Pero ya van a estar fuertes. Ellos sabrán hablar en bien de santidad. No como los gentiles, no como los inconversos, que viven en pecado de concupiscencia, que quiere decir codiciando. Codiciando. Y cuando usted entra al hogar por codicia, usted va a salir por codicia. Dice también, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Concupiscencia, codicia. Codicia está relacionada a la mentira. La codicia hace que usted engañe a su prójimo. La codicia hace que usted sea mentiroso. Que alcance las cosas por mentiras, por codicia, porque desea lo que el otro tiene. Que ninguno agravie, no le ponga cargas, no le haga faltas a nadie, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. ¿Contra quién está peleando aquel que quiere la mujer de su prójimo? O el marido de la prójima. Yo no sé, hermano, pero esto sí lo respeto mucho. Yo respeto esto. Yo no sé cuáles son las grandes consecuencias que al final de los años van a pagar, especialmente los que predicamos la palabra de Dios. Pastores, hablo de pastores, que dejaron a su mujer y se metieron con otra. No sé en qué van a parar. Pueden seguir siendo pastores, pero no sé cómo es que Dios, yo no me tengo que meter en ese pleito.
pero que sí sé que le han quitado la mujer a otra. Es que ella estaba sola, pero era de otro. Porque si usted tenía su mujer y usted deja a la que tiene y se mete con otra, 20 años menor, esa mujer era de otro. Esa mujer era de otro hombre. Era de otro joven. Tiene 50. Se mete con la de a 30, va, digamos, va. No estaba tan bicha, estaba madurona la maestra. Sí, pero era de otro. Entonces usted se convierte en aquel maestro que está en la Biblia, Labán, que tenía dos mujeres, Ada y Sila. Y que mandó a matar al marido de la otra para quedarse con ella. Y digo, y aquel que vengare a este hombre 7 veces lo vuelvo a matar. Ese hombre era malo, hermano. Codicia. Codicia, engaño, agravios. Dice Dios, miren, le dice así, miren, no se metan, no hagan nada, ahí déjenlos, porque yo me voy a vengar. Mire qué tremendo es esta palabra que usted está oyendo ahorita. Que ninguno agravie, que ninguno engañe, porque el Señor es vengador de todo esto. Como yo como ya os he dicho, y testifica. Si hay algo que el pastor tiene que poner en serio, es su hogar. Para toda la vida. Pero eso, principalmente los que predicamos. Dice la misma Biblia, dice, marido de una sola mujer. Y usted tampoco se queda cortito. Ni tampoco usted se queda de lado, no. Porque usted fue llamado a santificación. Y ningún hermano, nadie, mujeres y hombres hay, pero usted tiene una. Y con ella tiene que deleitarse. Con él tiene que deleitarse. Porque habla también de los ojos. La concupiscencia, el pecado, habla de lo que vemos. Job 31:1 habla que lo único que tenía bueno Job, y tenía rato de no tocar este versículo, porque ya ratitos que predicamos en Job. Me recuerdo que el libro, el culto de Amaneciendo con Dios, lo comencé con Job. Entonces ya tenemos años que no predicamos en Job. Ya vamos a llegar, porque vamos avanzando ahí en el libro, el día domingo en la mañana, vamos avanzando ahí en ese libro. Vamos a llegar un día de estos a Job. Pero cuando uno llega al capítulo 31, versículo 1, a pesar de la condición de Job, Job dice que lo único que le queda bueno para agradar a Dios son sus ojos. No tengo más que darle a mi Dios, mis ojos. O sea que un hombre, dice, mire el gran pensamiento del Espíritu Santo para enseñarnos doctrina, pero doctrina sana, buena y pura, pero que tiene que llegar hasta lo más profundo de tu corazón. Job, en su condición de hombre, estando como estaba, enfermo, acabado, sin dinero, sabía que sus ojos lo podían hacer pecar. Imagínese usted la condición de Job, que dice, solamente mis ojos tengo para agradarte, los cuidaré. Voy a cuidar mis ojos para ti. Vamos a buscarlo mejor. No, es que usted no me cree, el pastor. Y yo también estoy orando que no me haya equivocado, ¿no? Porque tenía tiempo de no tocar ese versículo, pero sé que está en 31. Ah, sí, ahí está clarito. ¿No? Hice pacto con mis ojos. Hice pacto. Pues, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Estando enfermo, estando acabado, estando terminado, estando sin nada, estando lleno de escamas, estando con esa lepra que le había llegado, sin dinero y sin nada, dice él, en esa condición, hice pacto con mis ojos, como pues había yo de mirar a una virgen. Hermano, eso es, pero para que nos acabe, hermano.
Dios ahí nos está dando una lección, pero de vida. Porque hay gente que está en la condición de Job, pero en lugar de dedicarle lo único que tienen a Dios, que son sus ojos, por donde entra el pecado. No mires el vino cuando rojea, se entra suavemente en la copa. Dice, ¿cómo hice pacto con mis ojos? Señor, voy a hacer pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen? O sea que Job, fíjese bien, en esa condición que estaba, se le podían activar sus deseos carnales. Mire, o sea que un hombre puede estar postrado en una cama de hospital, todo calaverico, todo terminado, pero sin nada, sin esperanza, y llega la enfermera y la codicia. ¿De veras? ¿De veras? El hombre es así, mi hermano. Entonces viene Dios, te llama a santificación. Que no se le olvide, ¿no? Job 31:1. Regrese mejor a... ¿Cuál estamos? ¿Dónde estamos, hermano? Ah, lo estaba probando, lo dicen los maestros cuando se equivocan, ¿va? Primera de Tesalonicenses 4:7. Amén. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué más quieren? Dios te ha hecho un llamado el día de hoy. Si tú no entendías qué era esto, la santificación, si tú todavía estabas dudando de que porque sos hombre, que porque sos carne, que porque sos aquí, que porque sos débil, hermano, ahí está claro. No nos ha llamado Dios a inmundicia, Dios nos ha llamado a que vivamos conforme a su palabra, a sus enseñanzas. El pecado viene de Adán y Eva, pero Job le puso paro. Dijo, no, yo no voy a hacer pacto con mis ojos, mis manos ya no me sirven para tocar, pero mis ojos todavía los puedo usar para codiciar. Voy a hacer un pacto contigo, Señor. Eso es el camino que Dios quiere que tú sigas. Dios quiere que te apartes de esos amigotes que te llevaron a la cárcel, de esos amigos que te llevaron a la perdición, que te quedaste acabado económicamente por los vicios. Nos acabaron, no fue Dios. Dios te entregó ahí porque eso te gusta y te encanta. Pero Dios te llama a santificación. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Pero déselo bien. Acabamos de terminar una predicación. Y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.